Hola. Esto es lo que el gobierno de Biden no ha permitido que Estados Unidos vea. Para contar esta historia, fuimos escoltados por policías estatales de Texas. Filas de migrantes en los senderos de Texas a lo largo del Río Grande. Lo que uno sufre en este camino. Nancy está embarazada y lloró al describir su doloroso viaje desde Honduras. Está feo. Ronnie dice que su familia salió de Honduras debido a la devastación de dos huracanes recientes. Y bajo este puente, aún más filas de inmigrantes. Sus siluetas más allá de los árboles, un signo de que el sistema de inmigración de Estados Unidos está abrumado. Durante su primera conferencia de prensa, el presidente Biden dijo: me comprometeré con la transparencia. Mientras que imágenes del gobierno dentro de una instalación para niños inmigrantes no acompañados fueron provistas esta misma semana. Se trató de una versión sanitizada de la realidad, lejana del cuello de botella en esta instalación de procesamiento fronterizo. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lanza su video esta semana. Las repetidas solicitudes de CNN para acceder a las instalaciones de procesamiento de inmigración han sido negadas. El día que capturamos este video, policías estatales de Texas fueron nuestros guías. Tan pronto como tocan tierra, eso se considera el lado estadounidense para nosotros. Enviados aquí este mes por el gobernador Greg Abbott para frustrar a los contrabandistas. Esta es una forma de asfixiar y presionar mucho al cartel. Víctor Escalón es el principal policía a cargo de lo que Abbott llama Operación Lone Star. A medida que la patrulla fronteriza se ocupa del procesamiento de los inmigrantes que cruzan, a veces dejan kilómetros abiertos en el río. Ahí es donde Texas entra. Por agua, aire y por tierra, dice Escalón, para llenar las lagunas de seguridad en el Río Grande. Según policías estatales, si miras de cerca entre esos árboles, verás un campamento, una especie de área de estacionamiento en el lado mexicano. Estoy en el lado estadounidense y este es uno de los puntos calientes que describieron, un área, un sendero que es utilizado por inmigrantes y se puede ver claramente el camino. El paisaje está salpicado de evidencias de que es utilizado por migrantes. Vemos ropa, documentos, mascarillas. Hambre, sueño y todo. Todo lleva a estos senderos de tierra con flechas que guían a los inmigrantes hacia el centro de procesamiento de inmigración debajo del puente. Nancy dice que sentir hambre por dos fue la peor parte del viaje. De Honduras. Mientras la mayoría de los inmigrantes que conocí nos dijeron que hicieron la caminata a Estados Unidos porque eran pobres, esta niña, gracias, que Dios la bendiga, era rica en fe. Terminó nuestra conversación dando gracias y bendiciones.